Hola, un saludo bien especial para todos. Ya saben que estamos acá en La Nación Electrónica y hoy es un día muy especial porque tengo dos invitados desde la ciudad de Bogotá. Él es Pablo y Cami Vázquez. Hola muchachos, ¿cómo Hola, están? Hola, ¿cómo están? Hola, sí, gracias por la invitación. Siempre es un gusto tener personas tan especiales como invitados en este proyecto. Ya saben que encantados de contribuir a la cultura electrónica. Y si hay unos voceros de la escena y la cultura, son ellos dos, ya que no solo tienen sus proyectos individuales como artistas, sino que también tienen un proyecto muy especial que se llama Rostream. Sí. ¿Lo dije bien? Sí, sí. Rostream. Rostream y pues Rost Records, que engloba pues todo. Todo lo bueno, que bueno, empecemos a hablar de todo eso. Ustedes crearon un proyecto muy bonito donde le abren las puertas a muchas personas, pero ¿cómo nace? Bueno, nací hace 3 años con un amigo de nosotros que se llama Mateo, acá Freshki. Uh-huh. Y pues nace de los dos principalmente. Y ya pues por el camino pues se va uniendo Cami. Pues uh-huh. El camino que son 5 meses. Literal. Pero ella siempre estuvo presente durante todo el proyecto. Entonces siempre sí. Quisimos como no vivir de la música, porque no pensamos como vivir de la música sinceramente, sino simplemente pues aportar a la escena desde una sala, porque fue lo que comenzamos a hacer, una sala de ensayo, y pues ahí comenzó todo, y de ahí para allá digamos que el amor a lo que le tenía, a lo que le tenemos a esto, fue lo que nos fue dando como las pautas. Y pues ya cuando Cami entró de lleno también con nosotros, resumido rápido, pues ella fue también la que dijo, no, pues antes ya habíamos desde el inicio teníamos la idea. Pero primero creamos como las salas de ensayo, empezamos a darle a poquitos, montando cosas, y ya después como que literal hicimos resto de pruebas, como para, dijimos como ya vamos a hacer los Rostream. Y hicimos un montón de pruebas como... Sí, varias. Pues, ¿de dónde sale el nombre? De Ross como tal es una galaxia. Ajá. Ross es una galaxia que engloba como algo que, pues, que tiene que ver conmigo. Y el Rostream, pues dijimos Rostream. Rostream. Bueno, y el color morado. Pues sí. Es por Cami, gran parte, y como que nos identifica a todos, sí, lo que es la marca como tal. Mejor dicho, la marca está plasmada en ustedes dos. Sí. 100%. En nosotros tres. Sí, somos tres. Falta traer el otro. Sí, 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 tiene que venir. También es DJ. Sí, es muy bueno. Bueno, el proyecto de los streamings, yo creo que es una de las cosas que muchos DJs intentan hacer, pero la gran mayoría fracasan en el intento porque el streaming no es simplemente, ay sí, voy a hacer un parche donde vengan los DJs a tocar, sino que esto lleva una logística y una producción audiovisual muy, muy extrema. Y además ustedes lo llevaron a un nivel donde han estado DJs sumamente importantes. Sí. Entonces contemos cómo ha sido esa perseverancia, porque es que son 3 años constantes de cada semana. Y no solo un DJ, semanalmente, ¿cuántos DJs se presentan en promedio? Entre 4 o 5. 4 o 5. Eso es demasiado. Pues tú lo has dicho, ¿sabes? El punto inicial de todo es la constancia. Ajá. Entonces creo que desde el inicio nunca hemos parado en las transmisiones. Como te decíamos, antes hacíamos como todos los lunes transmitimos sí o sí. Si es festivo, los martes. Y a veces cuando, no sé, vienen DJs de otras ciudades u otros países, hacemos Rostream especial, que lo hacemos los jueves, los viernes, los sábados o algo así. Entonces, siento que es eso, la constancia, estar ahí presente siempre y abrir las puertas también. Siempre lo hemos hecho como abrir las puertas también a nuevos talentos, a gente que igual es muy buena. Rostream es una puerta para gente que de verdad está ahí, está porque se lo merece y es demasiado buena. Sí, porque digamos también... O sea, Rostream es sin ánimo de lucro y no genera absolutamente ninguna... nada, es puro amor. Ajá, solo amor, porque es como una forma también de vender nuestro arte, lo vimos así, y pues proponer un canal y pues tener el espacio para, y adecuar el espacio para, y pensar en todos los pormenores que conlleva, y pues tratar de cubrir como todos los huecos. Entonces pues ese es como también el secreto, pero sí, o sea, se hace con constancia y todos los días es un paso, que digamos, no sé, la señal del internet,
que consigamos un cable, que consigamos una cámara, que con qué cámara, o sea, todo ese tipo de cosas pues lo hace nada más uno pues con el empeño. Yo siento que eso también es lo que mucha gente como que le aburre, ¿sí? Porque digamos que sí, es el amor, es lo que nos gusta, pero también hay muchas cosas. Pero tiene esa constancia, digamos, las piedritas, las piedritas. Hay muchas cosas que no nos va a gustar, pero pues si uno quiere en verdad, lo hace. Porque todo en la vida pues no siempre va a ser como uno quiere o siempre va a ser lo que uno le gusta, sino que tiene que ir como de la mano con todo. Entonces nosotros hemos sido como conscientes de eso y hemos trabajado en base a eso y pues estamos acá en este momento. Bueno, es genial. Contemos de pronto anécdotas que han pasado, porque digamos uno como DJ, uno dice listo, acción, y ya sabe que uno va programado a grabar un set y no es como que pare y vuelva a empezar, o siga donde iba. ¿Cómo le dan manejo a eso, a esas qué circunstancias ocurren, esas anécdotas? Pues sí nos ha pasado varias cositas, que digamos se ha caído el internet a mitad de streaming, entonces nos toca digamos hacerlo pregrabado y luego transmitirlo como si fuera en vivo. Una vez, ¿te acuerdas cuando grabó Laura que se nos vino todo encima? Que se cayó la cámara. O sea, como la parte donde tenemos como un panel para que la alumbre la cara de la persona. Y eso se vino así encima y tuvo la cámara, todo. Y tocó pausar el stream. O sea, digamos, que ahora, para el día del inocente, material para... Sí, no, está grabado, pero, o sea, de anécdotas. Porque obviamente cuando... Porque también una vez nosotros tenemos un perro que se llama Tyler. Sí. Y él es muy inquieto y de momento también cogió y desconectó el cable. El internet. Y pues el chico seguía ahí dándole... Sí, la nena seguía ahí. Y nosotros también, y de momento pinche. Cuando vemos como, ay, el Tyler había desconectado el internet. Digamos, antes nos ocurría que como por, no sé, como por pena con el DJ, no, le decíamos como que no comenzara de nuevo, sino que hacíamos, digamos, a veces dos videos en un solo streaming porque se caía la transmisión. Entonces, digamos que eso también uno como que va aprendiendo ese tipo de cosas. Va aprendiendo un montón, obvio. ¿No? Entonces ya es como, bueno, ya se cayó, pues no, borrémoslo y vamos. ¿No? Si una persona que estuviera en su casa en este momento no supiera nada, del tema de multimedia, y dijera qué bueno hacer un streaming, qué tiene que estudiar una persona para lograr, digamos, algo como lo que ustedes hacen. Y pues recomendaría mucho, digamos, todo el tema de esta gente que transmite, digamos, en Twitch, en todo ese tipo de cosas, mirar cómo lo hace. Sí. Porque eso fue lo que nosotros hicimos. Literal, los gamers. Los llamamos por los gamers. Los gamers y como esos manes, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen que el audio quede literal directo? Que sí, o sea, que no toque editar, o sea, grabar el audio aparte y el video aparte, sino que todo quede directo. Entonces, digo que hicimos demasiadas pruebas para que todo saliera bien. Cuando hicimos el primero fue como... Sí, lo logramos. Estábamos viendo ahorita. Literal, como el primero. El recuento de todo lo que fue bien tedioso porque siempre quisimos dar la experiencia en el mismo tiempo, en vivo. O sea, se está grabando en este momento y está sucediendo en este momento. Literal. Lo estás viendo porque está sucediendo en este momento. Crear una experiencia también para los DJs que van, o sea, que no solo sea como ve y grabas y ya, sino pues que se parchen, que tengan un buen lugar. Sí, como o sea, que sepan que en verdad los están mirando del otro lado. Que se tomen algo, que de verdad lo disfruten. Es una experiencia. Sí, construir también un público, porque es que acá hay dos factores, no es solamente hacer el streaming, grabar pues el en vivo del DJ, sino la transmisión y que haya gente conectada, porque digamos yo creo que los DJs importantes debe ser algo de lo que miran. Hablemos un poco de esas figuras que han estado en el set de ustedes. Eso ha sido también bien bonito porque son personas que también confían mucho en nosotros y que desde el momento, no solo nosotros, sino como que digamos los mismos colectivos también nos dicen como, ay, voy a traer este artista, nos gustaría, ¿será que lo pueden grabar? Pues obvio, claro, y también nosotros si vemos que algún artista viene, pues nosotros también le escribimos como, oye, ¿te gustaría grabar? ¿Te interesa la propuesta? Y sí, una, entonces eso también ha sido... O muchos llegan también diciendo como, uy, me gustaría grabar, o sea, nos han contactado, digamos, los colectivos como, no, es que vieron que tan y ellos quieren grabar allá y nosotros quieren grabar. Bienvenidos, o sea... ¿Cuál es la figura que ustedes han dicho, wow, cómo que está ahí? Si es que ha sido varios. Hay varios, pero en especial hay un DJ que, pues, que es amigo mío y que trabajé con él,
en varias, pues en una fiesta puntualmente, y es Don Wosik, y él fue como que nunca me ha grabado, mejor no grabó en ningún lado, y yo le dije como, sí. Si me colabora, y el man dijo como, bueno, lo hago por ustedes, de una, hagámoslo. Entonces fue como, ese es como uno de los DJs que yo digo como, gracias. David Lolin también. Funciona, le da peso, el digamos, mejora el rendimiento de digamos, los seguidores, las conexiones cuando hay este tipo de DJs. Sí, claro. Eso ya ayuda, colabora, pues, porque porque pues hay gente que ya también tiene su público, entonces obviamente la gente en las fiestas realmente la rompen y pues digamos se presentan el sábado y el lunes tienen el rostrim, entonces la gente ya como uff, no toca una chiva, sí. Entonces sí venido, ha pasado, han llegado que la gente como, llega como, sí. Y hay unos que digamos los hacemos como digamos los artistas vienen así como rápido. Entonces, digamos, no se pueden quedar hasta el lunes. Entonces, lo que hacemos es pregrabarlos y transmitirlos el lunes. Entonces, mucha gente sí nos ha dicho como, obviamente el mismo día que sale la transmisión, como, ay, podemos ir, pero no está. Fue pregrabado. Bueno, sí. Digamos, una de las cosas por las cuales uno como artista decide entrar en esta área de la industria, de todo lo que tiene que ver con la grabación de videos, es también promover nuestras carreras. Claro. Digamos, ¿cómo han aprovechado ustedes eso para el reconocimiento que les hace la gente en medio de su trabajo? Pues creo que inicialmente pues nunca fue como por el reconocimiento, sí, lo que te dije ahorita, o sea, fue algo, un proyecto que empezó con mucho amor, como te digo, empezamos como una sala de ensayo. Luego pues empezamos con el tema de los cursos, normalmente digamos que yo soy como la coordinadora, entonces como que empezamos a abarcar muchos artistas que salen también de nuestra escuela, que ahorita tú los ves y también ya están muy pegados, sí. Ya están arriba y cada vez salen más de nuestra escuela, entonces también nos hace como muy bonito, obviamente ellos, eso todos son voz a voz, que dicen como, ay, yo estudié en Ross, nosotros, yo estudié con Pablo, yo estudié con Sánchez Junior, yo estudié de la escuela de Cami, todo eso, entonces eso también, sí, es como es que digamos que una ruleta. También nosotros, esto nace de querer cambiar las cosas, digamos, hay mucha gente que dicta cursos, muchas salas que dictan cursos, pero pues no sé, son como, bueno, vaya al curso y pues usted verá. Sí, nosotros siempre hemos creado Ross con ese enfoque de dar resultados. Como sí. Que venga y cumpla sus sueños acá si es lo que quiere. Y también es como muy autónomo el trabajo, ¿sí? Nosotros enseñamos unas bases y obviamente incentivamos y motivamos a nuestros estudiantes a que sigan y no paren. Que se obsesionen, que mejor dicho que las hallen por aquí, que las hallen por allá, que toquen allí, que hagan, que produzcan, que toquen en vinilos. Por eso siempre como que abrimos más los cursos, más como por generar ese... es que abran el espectro, que no solo es como irse a montar encima de unas CBJs y ya, sino que esto también tiene un trabajo de comunicación, un trabajo de relaciones, de esto es una industria, ¿sí? Y como tal, pues nosotros también queremos darle esa seriedad y aportar artistas pues importantes. Y pues creo que en nuestra casa pues han nacido varios y están creándose varios y pues ahí vamos, esperemos a ver si más adelante también las vemos por acá y también esas cosas. Eso, también intentamos como, como abrirles puertas también en todo, o sea, como obviamente si en una fiesta nos dicen como, hey, mándame un talento emergente, nosotros de una mandamos como los chicos del curso, obviamente como todo, ¿no? Uno tiene que ser sobresaliente. Los que cumplan con las tareas, pues, literal, que sean, exacto, que hagan sus sets, que trabajen en su imagen, que trabajen en su, sí, en su carrera artística, exacto, como tal, que se la crean. Porque es que el ser artista es como ese, la transmisión, o sea, para mí, y siento que es como la manera más sincera de verlo y como la manera que pues me gusta, es como la representación de yo mismo a través de mi arte. Entonces, como yo a través de mi arte me represento, no es como a través de tendencias, puede que a través de una tendencia te apoyes, pero ¿cómo sacas tú de la música, de los sonidos, eso que tú eres? ¿Qué quieres representar, digamos, también? Por eso también como el morado y ese tipo de cosas sentimos que van con... pues con nosotros. Con nosotros nuestra... también como artistas, ajá, exacto. Entonces, eso mismo como que les decimos a nuestros estudiantes, como bueno, ya listo, ya estás acá, sabes cosas, tienes el interés, ¿qué te mueve? ¿Qué te hace vivir?
y representarlo pues por medio de esa manera y por medio de la pasión, de la constancia y de todas estas cosas. Nosotros pues también somos como unos guías para coach. Literal. Bueno, digamos esa parte de profesores, ¿tú qué enseñas y tú qué enseñas? No, nosotros como tal no enseñamos. Solo dirigimos. Aunque todo. Sí, sí tengo, o sea, yo no enseño como tal, no tengo una clase como tal, pero digamos, hay muchos estudiantes que se acercan a mí como, oye, Pablo, ¿qué me ayudas a mí para mejorar? Y digamos, claro, ya ha pasado que pues me contratan para clases y yo les digo, oiga, los pongo a mezclar, los miro y les digo como, bueno, técnicamente estás bien, hace falta esto, toca darle más a esto, y ya como los motivo. Sí, eso es lo que yo hago, motivarlos, o sea, como no se rindan, delen todo el tiempo, creen. Yo sirvo para motivar, pero no para enseñar. Yo, no sé, no, como Cami, que no me Cami hago entender. Cami son las conexiones, sí. Cami es como ve el chico y es como, metámoslo allí, sí, no, es que él es el perfecto para esta situación. Y literal, lo escoge y es el que es. Literal. Entonces Cami es de esas personas que conecta a los estudiantes y eso también me parece pues muy valioso el trabajo de parte de ella de comunicación con las marcas, con los colectivos y todo eso. Me parece un muy buen trabajo el que hace Cami. Digamos, analizando un poco la industria de la música electrónica, ustedes tienen la fortuna de ser parte de como de la vieja escuela, ¿cierto? Uh-huh. Vienen de una escuela donde no tiene nada que ver con lo que es hoy en día la escena electrónica. Uh-huh. Hay una queja a nivel mundial, ahorita tenía la oportunidad de ver unos videos del Sonar, que es uno de los eventos más reconocidos a nivel mundial, sí. Y veía por los invitados que tenían una cantidad de críticas con respecto a una nueva generación de artistas que se ha creado, que es más enfocada en lo visual, como más cómo me visto, cómo me comporto en el escenario, más que como lo que se crea. Tanto se están creando los productos y se crea es como una imagen, y nos hemos dado cuenta que esas imágenes se vuelven tan poderosas que al último no terminan haciendo el trabajo musical del artista, sino que pagan a productores, ghost producers, para que les elaboren el contenido. Entonces vemos ese crecimiento rápido y creo que los jóvenes hoy en día quieren todo ligero y quieren llegar a eso. ¿Qué control le dan ustedes a los nuevos estudiantes para que como que tengan un poquito de todo? Porque también sí, es la realidad, exacto. Y es lo que se está viviendo, ¿cierto? Yo digo que, pues, como tú lo dices, el enfoque de todo es la música. Sí, o sea, ahorita hay como, ay, que por los géneros, que este género, que lo otro, que esto es una mierda, que esto sí, que esto, bla, bla, bla. A nosotros nos gusta la música, uh-huh, en general, uh-huh. Entonces tratamos también como de hacerles ese enfoque. Obviamente... no hay bandos, ¿no? Sí, obviamente sí, lo que tú dices es verdad, ahorita todo es más como el tema visual y pues todo. Depende de lo que uno quiera, yo digo también, o sea, hay mucho influencer que se pega, digamos, a las movidas que le parecen chéveres. Pues si eso es lo que quiere hacer de su vida, pues, y quiere ser un artista así o vacío, pues hágalo. Uh-huh. Si eso es su propósito, pues bien pueda. Aunque hay literal también personas que pues, son influencers y todo eso, pero también lo hacen bien. Uh-huh. Entonces es como aquí y allá, ¿sí me entiendes? O sea, como que existe como que las personas que encuentran su propósito a través de esto y existen sí, las personas que quieren como mostrarse a través de esto, y ahí está como la diferencia. Sí. O sea, nosotros queremos es como proponernos y solidificarnos y crear una escena como que no sea como efímera, sino como con bases. Y respecto al otro, yo a todos, digamos, cuando también se me acercan los chicos, estudiantes, algo así, de como, ay, que no les salen las cosas, que cómo hacen, que yo no sé qué, siempre se les dice como, todo es paso a paso, uh-huh, ¿sí? Persistir, literal, nunca desistir, porque ahí baila, y no compararse. Si uno empieza a compararse con los otros, que el compañero que estaba en el mismo curso ya estaba ahí arriba y yo, uh-huh, yo dónde estoy. Creo que todos los procesos son diferentes y eso se les ha dejado claro a todos. De hecho, con Sánchez a muchos se los decimos y te dan la primera clase, como aprendan, enfóquense en su camino, y yo a todos a mí se los digo, es ir así.
no, ni mirar para acá, ni mirar para allá. Bueno, sino igual también saber que las cosas cambian todo el tiempo. Todo el tiempo. Comienzas tocando una cosa y después, no sé, por algún motivo u otro, dices como, uy, no, marica, esto es, yo estoy acá y prefiero esto. Está bien, también pues está válido. Pues escuchó un DJ que le voló la cabeza y ya... Sí, ajá, eso pasa. Eso pasa. Digamos, como ahorita, pues tú sabes que igual ahorita está mucho la movida del hard. Yo también, hace años, como DJs que yo también conocía que decían como, no, odio la hard dance, odio el hard, yo no sé qué, y tocaban más melodic, más tecnito, y ahorita tocan hard. Entonces, yo digo, pues sí, es todo así, sí, completamente. El mundo, o sea, el mundo evoluciona definitivamente. Ahora hablemos, ya para ir llegando al final, un poco de sus carreras musicales. Cami, pues primero que todo, reconocerte el trabajo tan impresionante que has hecho, porque ser una de las artistas más sonadas en los eventos más grandes del país no es fácil, ¿cierto? Estar en una cantidad de festivales que tú has estado, eso no se logra de la noche a la mañana, y que también uno reconoce que es algo que has conseguido con tu trabajo y con tu esfuerzo. Sí, no es total. Como que has tenido pues como la varita mágica que por influencia y metámosla, sí, porque es que hay que meterla, no. Simplemente es, dicen, lo está haciendo bien, ella es la que debe estar ahí. Has estado en los eventos más grandes del país. ¿Cómo se logra eso? ¿Cuál es la fórmula? Yo... ser profesional, amor y ser como lo que te digo, como no meterse en el tengo que sobresalir y tengo que ser la mejor y ya y paso por encima de todo, sino como respetar los espacios, los horarios que me dan, como todo eso, digamos, algo ha pasado y es como yo soy también muy versátil y todo eso, pero como que la gente confía mucho, digamos, en mí también para hacer como los warm-ups de las fiestas grandes, de todo eso, porque pues saben que lo puedo hacer. No vas entonces a patear el equipo. Que es, sí, no va a llegar sí, a... como pensar mucho también como en los demás, en el evento, en los otros artistas. Siento que eso es lo principal de todo y constancia. Constancia, no parar nunca. De todos los festivales en los que has estado, ¿cuál ha sido la experiencia más bonita? Rituales. Uh-huh. Y Baum Festival y Doom. Y RCO. Ah, bueno, también, pues cuando estuve tocando, pues como estábamos hablando como en Colombia, también cuando toqué con Sinoid en Berlín, en el RCO, fue, creo que sí, la mejor experiencia de mi vida. Y en Francia. Fue increíble. Sí, toqué 4 horas. Cuatro horas. Es como uno de los mejores clubs que hay en Berlín. ¿Estaba programado para las 4 horas? No, de hecho, no, a mí nadie me dijo que iba a tocar 4 horas. Me dijeron como, vas a tocar el domingo, y apenas salen los horarios, yo, voy a tocar cuatro horas. Yo como, wow, y yo, bueno, a darle. En un escenario que solo abren como En verano. Y digamos, estuvo lleno todo el tiempo, sí, la gente conectó conmigo un montón. Digamos, a mí me decían como, ay, que en Berlín no les gustaba tanto el trance. Y camisa y trance. Y yo empecé como con techno, y como que momento metí un trance, y la gente, ¡ah! Y empecé ya a tocar así como más como mi estilo, a mí me gusta mucho el trance y empecé muy, muy, muy fast techno, muy trance. Y la gente ahí, todas las 4 horas el stage nunca se vació, todo el tiempo estuvo lleno, la gente se paraba a bailar a los lados, eso fue increíble. Y en Francia también, Bordeaux también fue brutal. Sí, digamos, el hacer ese trabajo internacional da una satisfacción muy grande saber que vas con una propuesta y la gente te copia. Digamos, cuando sí, te defines, una cosa muy difícil para un artista que tiene la trayectoria que tú tienes y la versatilidad es cuando dicen, ¿tú qué tocas? Yo, sí, yo soy, lo que te digo, yo soy muy versátil, ajá, pero obviamente... Pero el estilo se siente, o sí, sea... Sí, exacto. Sí, no, o sea, Cami es Cami. Sí, claro, entonces es como que es mi sello es en todo. Bonito, sí. Está, digamos, yo, mis líneas así como que más amo es como el fast techno y el trance. Sí, o sea, como siempre están muy marcadas en todos mis sets. Pero a veces también toca un poquito de hard o algo así. Pero digamos, el hard que yo toco, entonces se siente muy Cami, muy o sea, a mi Cami estilo. O sea, Cami le ha recibido a, digamos, a gente que toca muy, muy hard y lo ha hecho de la manera más, más profesional y eso es lo que, digamos, yo exacto, creo que también hace que
la carrera de Camila sea tan, pues, tan grande y la gente lo tenga tan en cuenta, porque pues ella le pueden entregar con piedras y ella lo recibe, ¿sí? Uh-huh. Lo hace y crea y cambia la atmósfera y pum. Sí, que es una ajá, eso sí, siempre me gusta mucho, es como, igual me monté yo, es otra cosa, es como empezar desde cero, empezar a crear una atmósfera, empezar a coger a la gente, y ya cuando los tenga, sí, leo el público, nos fuimos. También, o sea, yo llevo muy poco en esto, y siento que me ha ido muy tiempo? Bien. 2 años. Mezclando ya. Sí, como poco, como DJ, como ajá. tal, 2 años. ¿Y cómo te defines tú? Yo me defino también, siento que soy muy versátil, uh-huh. y en eso también me ha ayudado a soltarme mucho Cami. O sea, yo comencé acercándome a la música y cuando comencé pues a salir con Cami y comencé a escuchar, yo me acuerdo mucho que yo escuchaba pues ciertos temas que Cami también escuchaba y ella era la que me decía, no, mira, esto se busca así. Y cuando Cami me dijo, no, mira, busca esto de esta manera. Y yo me quedé todo un día buscando música y dele, pero re engomadísimo. Y ahí fue cuando comenzó a salir como todo mi amor y Cami me dijo como, tienes que respetar, o sea, si te ponen a tocar de primeras, tienes que respetar el horario, averiguar el estilo, la esencia del colectivo, el DJ que sigue. Todo ese tipo de cosas son importantes porque, pues sí es cierto que es una representación tuya, pero también estás trabajando en conjunto pues con alguien más y pues tu arte sí. tiene que ser amigable. Y total. Humilde. Entonces, pues totalmente. Eso es lo que digamos, Cami me ha inculcado mucho a mí. Y pues por otro lado, pues también lo he sabido hacer y las oportunidades que he tenido, pues las he sabido aprovechar. Yo creo que una de las cosas que hace que muchos artistas se cierren las puertas es ser tan radicales sí. y no pensar quién está antes, quién está después, qué totalmente. Hora es, sino que llegan con lo suyo y ya. Si van a 200 por hora y eso es lo que quieren hacer, van y lo hacen y no les importa nada. No les importa nada, uh-huh. es que sí, eso es muy futural y ha pasado muchas uh-huh. veces. Espera, y, por enfrente, sí, y siento que exactamente eso es algo que me identifica a mí, lo que te digo, como que no se identifica, es respetar uh-huh. el evento, respetar al siguiente artista, respetar como todo en general. Y como ser consciente. Haciendo lo que a uno le gusta, pero... Al horario que es, cómo es, y subir, y sí, o sea, como uh-huh. rompiéndola, pero uh-huh. tranquilos. Pero van muy bien. Yo otra cosa que he analizado mucho es la buena amistad que tú tienes con Funtribu. Sí. Has tenido la oportunidad de, no sé si ha sido por amistad o es por tu trabajo, pero Funtribu. También... Sí, es Spin Master. Ve uno que en muchos de los proyectos de él estás tú. Cuéntanos un poco de eso, porque también la gente y muchos indagan, Funtribu se convirtió en un referente y qué bueno poder hablar con él algún día, sí. se convirtió en un referente nacional por el trabajo que viene haciendo y tú has sido una persona que ha estado muy cercana a él. No, en general nosotros como tal, lo conocimos cuando estaba, pues ya llevaba ese tiempito como produciendo y todo eso, pero lo fichó. Literal, o sea, como... Teníamos un colectivo, estábamos en un colectivo que se llamaba Undersoul uh-huh. y ahí también yo me acuerdo que yo le dije, él tocaba en una fiesta de nosotros, pero no era de nuestro colectivo. Hacíamos algo que se llamaba el Transdimension. Transdimension, lo hacíamos los miércoles uh-huh. y el man tocó y yo le dije a mi otro socio como ese man tiene que estar en mi colectivo, o sea, uh-huh. es muy bueno, yo no sé qué. Y le dijimos y él súper feliz, fue re bonito. Y ahí ya creamos una amistad. O sea, tú eres la de la patadita de la buena suerte. ¿Te imaginas? Algo así, pero no. Él desde siempre ha sido muy, o sea, muy... Si la ven en la calle, dime, por favor, la necesito. Pero obviamente él por encima de todo su talento y es una persona muy humilde, muy sí. linda. Cuando empezamos con la sala de ensayo, literal, él todo el tiempo pues iba parchado con nosotros. Nosotros siempre hemos tenido como nuestro parche de, como es de amigos DJs y eso. Uh-huh. Y pues como Ross nació como literalmente en pro de esas cosas que nosotros creíamos que estaban mal uh-huh. en la escena, que un montón de gente envidiosa, un montón que no sí. quiere compartir su conocimiento, sí. ese tipo de cosas. Nosotros les dábamos a nuestros amigos unas horas pues, también, semanales. También, como de ensayo, como uh-huh. vale, ensayo y hágale. Y él siempre las aprovechaba. Sí, él iba siempre, y hágale. Y era juicioso.
en ese tipo de cosas. Y ya. ¿Qué te sientes orgulloso? Obvio, como nos vamos a sentir orgullosos. Sí, es, nosotros verlo lo vimos es como. Todo. Sí, literalmente hemos visto todo su proceso. Desde que literalmente, cuando hizo el track con el que pegó, que fue, era Punky Tribu. Literal. En un release. No, antes, sí, y antes de. El día que literal lo hizo, me dijo: escucha este track. Lo va a mandar a Speedmaster, ¿te acuerdas? Ajá. Escucha este track, lo acabé de hacer, yo sé que yo, uf, está muy lindo. También como que siempre me mostraba sus tracks antes de que salieran. Me acuerdo una vez que cuando salió hizo See You, sí, que es en el track él canta. Entonces yo le pregunté un día como, oye, tú siempre, ¿tú qué? ¿Tú las voces que metes en tus tracks, tú las amplias o son tuyas o qué? Y me dijo, no, mira, en esta sí es mi voz. Y me la mostró y yo me puse a llorar, o sea, fue como, ay, no, de que esa canción, tocó fibras. Él, sí, él hizo esa canción y fue cuando él, pues, despegó su carrera en Europa. Literal. Se fue, o sea, y nos dejó esa canción y fue nos como, dijo como, ay, me voy a ir a Berlín a grabar un estudio. Sí, grabar un estudio, que porque mi tema, que positivo, sí, y que me van a llevar allá y nosotros parce, que les dejamos la suerte. Y se fue como unas dos semanas, estuvo sí, chévere, y volvió y dijo, me voy del todo. Sí, como tal, mi primera gira. Mi primera gira, todo. Sí. Y ahorita, pero digamos, ahorita que vino también otra vez, como las veces que ha venido, igual siempre como que él es muy firme con sus amigos, él no olvida también de dónde viene, siempre ha sido muy firme. Y vamos, el año pasado fuimos con él al Baum Park, ese año también fuimos al Baum Festival. Y el año pasado también fue al Baum Fest. Sí, como que sí, todo sí, el año pasado, pues cuando le entregué en el Baum Fest, ¿te acuerdas? Sí. Nada, como que siempre como que dedica su tiempo, puede estar donde esté, pero siempre es muy firme con nosotros. Él sigue siendo una persona muy linda. Pues crecimos juntos, sí, o sea, en todo esto siempre, tú sabes, me acuerdo, mis primeros flyers siempre ha sido con él. Sí, literal. Todos mis primeros flyers siempre fue con él. Hiciste un back-to-back con él también, sí, ¿te acuerdas? Sí, también back-to-back cuando. Yo sí, yo también hice el resto de back-to-backs con él. Hay mucha inspiración porque el ver eso se da cuenta uno que es amor, buen trabajo y que sí se puede. Sí, literal, es que los sueños sí se cumplen. Él lleva mucho tiempo haciendo música, haciendo las cosas y aprendiendo y eso también. Y él es muy obsesionado con el tema de la producción, de hacer las cosas bien. Y, o sea, él es el claro ejemplo de que los sueños se cumple, pero siendo una persona enfocada. Y paciente, y él, o sea, él ataca todas las partes, digamos, de la composición, en cuanto a sintetización, en cuanto a producción, todas esas cosas las tiene demasiado claras, y desde que lo conocimos, él siempre ha sido así, porque te acuerdas esos primeros temas que llegamos a él, los edits que hizo primero, y todo eso, el primer EP que hizo también, o sea, ya desde el principio la tenía muy clara, muy clara, muy clara. Él produce como desde los 14. Sí, como desde los 14 años. Sí, o sea, y literalmente se encerró en su cuarto y en su casa y con una RX y FL. Y FL. Bueno. A aprender, entonces, qué, qué así importante, se hace. Qué bueno saber todo esto. Yo quiero que le dejemos un mensaje a todas las personas que nos están viendo porque no conocía ese perfil, como ahora entiendo el perfil de coach que tienen, cuando me dicen que son los que se encargan como de mirar quién pa' qué, ¿cierto? Sí. Y de mantener a la gente encarrilada. Uh-huh. Digámosle a la gente como qué es lo más bonito, por qué pertenecer a esta industria, por qué asistir a los eventos, por qué ser un buen raver. Algo que esas palabras ya las dije en todas. Mentiras. Sí, no, pero nada, principalmente lo que dije ahorita, amor a la música, es lo principal de todo. No juzgar, no molestar al otro, porque eso es súper cansón, como estar muy enfocado en su camino y como raver también, abrirse a todo, a la música en general, porque me he dado cuenta también mucho como que van a una fiesta y entonces no les gusta y empiezan a gritar, y le pongan hard. Sí, pongan hard, o sea, sí, abrirse a todos los estilos musicales, sí, no se encajen. O investigar también, como sí, a qué fiesta vas a ir, ¿sí me entiendes? No solo como por ir a farrear y ya, porque, sino como investigar de verdad a qué fiesta vas, qué DJ se presenta, qué toca, y respetar a los irse preparado para escuchar a, a los artistas también es muy importante, porque pues eso de que toquen hard, pues, bueno, eso pasó hace poco con un amigo de nosotros,
y literalmente pues van al club y dicen, no, aquí la matraquera, no, pues no, aquí no siempre. Sí, no siempre es así, y digamos que ver la fiesta desde otros puntos de vista, ajá, o la música, ni siquiera la fiesta, es muy importante, digamos, eso también lo aprendí con Cami, y fue cuando, digamos, comencé a hacer los warm-ups, y comenzar a buscar esa música diferente que no me identificaba, pero que sí me terminé identificando y que ahora me gusta más, digamos. Entonces es también como abrirse mucho a ese tipo de cosas y a la música bien hecha. Sobre todo aprender a escuchar, porque digamos muchas veces encontramos esos temas que una vez nos suben y nos pegan, pero también hay muchos temas que nos traen a ciertas cosas, nos hace sentir ciertas cosas diferentes. Entonces eso es muy importante, pues como raver digo también, que sientan ese tipo de cosas, que experimenten con ese tipo de cosas, porque es bueno y eso pues libera, claro, libera un montón de cosas. Y pues mucho respeto frente a todo lo que es el tema del baile y de toda esta escena también, verlo con mucho respeto, ¿sí? O sea, aquí no es como, vamos a ir a desahogarnos allá, en parte sí, pero también, o sea, como hacemos parte de esto es algo que nos representa a nosotros como libertad. Y pues valorarlo, cuidarlo, porque pues si uno comienza como a... Cuidarnos entre todos también, ajá, sí. Sí, es por eso querría cerrar con esta pregunta y esta frase, lo que quería que le dijeran a los Ravers, porque... Inviten a sus amigos. Siento, ¿no? Y siento, a una fiesta de siento que la crisis del país, o sea, el país es un país muy electrónico, pero fuéramos potencia número uno en el mundo si la gente se enamorara más de la música y no, o sea, todo lo que ustedes acaban de decir, lo atendieran como es, esto sería hermoso y nuestra industria, o sea, nuestros propios artistas serían muchísimo más grandes, porque el apoyo de todos ustedes es fundamental para esto. Sí, sí, busquen sus artistas nacionales favoritos, apóyenlos, síganlos, sí, hagan las preguntas, búsquenlos, vayan a los eventos donde están, eso también es muy claro, bueno. Claro, está también que mucha gente entra, porque todo el tiempo entran ravers nuevos, DJs nuevos, uh-huh, y inicialmente todo el mundo entraba esto por la fiesta, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente uno le va cogiendo el gusto también y hay mucha gente que sí, de verdad, se interesa como por aprender el tema de la música, de los géneros, del DJ. Hay muchas personas, digamos, que yo conozco de la fiesta que son ravers y saben literalmente a dónde van, sí, y cómo qué están van haciendo y por, ajá, qué van y a qué van y por qué pagan, ajá, y a qué van, sí, a escuchar. Hay ravers que saben más de, sí, música, sí, que literal, de cualquier DJ, eso, literal, sí, literal. Sí, bueno, muchísimas gracias, muchachos. No, de verdad, gracias. Me sorprendieron. Quedo muy contento con todo lo que hemos hablado acá. De corazón, gracias. Gracias por venir a Manizales. Gracias por compartir su conocimiento. Y esta será siempre su casa. Muchas gracias a TH por la invitación. Gracias a ustedes. Uh-huh. ¿Qué tal que no les gustara la...